pasa, gente? Ya estamos aquí de nuevo con otro stream de Bloodborne. Aprovechando que se me ha encendido el stream en la segunda pantalla muy rápido, vamos a comprobar si se me oye. Cojonudo. En el último stream lo dejamos peleando contra las sombras de Jarnam. Lo tuve que dejar porque estaba sin viales y demás, y vi que el combate iba a ser bastante jodido, iba a necesitar bastantes viales. Así que entre el stream de ayer y el stream de hoy he farmeado unos cuantos. Y también aproveché para pensar acerca del boss, para pensar alguna estrategia para derrotarlo. Yo lo que intenté, le eché creo que fueron dos tries, en uno morí directamente y en el otro intenté separarlos para poder pelear contra ellos más o menos uno contra uno y demás, y le estaba pegando al mago. Pero en ese último try que jugué, conseguí llegar a la segunda fase donde uno de ellos imbuye su arma en fuego, los demás no recuerdo muy bien qué hacen, pero todos le salen las serpientes esas de la cabeza y aumentan su rango de la hostia. Entonces, de cara a esa fase, que se inicia cuando uno de ellos tiene muy poca vida por lo que he visto, casi me conviene más matar a uno de los... ¿Está el croma? A ver, ahí está. Casi me conviene más matar a uno de los melees cuando todavía son fáciles, entre comillas, antes que matar al mago, porque si no luego se me juntan los dos melees super jodidos y no hay forma. Así que voy a intentar matar en primera fase a uno de los melees en vez de al mago y dejar al mago aislado. Así en segunda fase puedo dejar al mago al fondo, pelear contra los dos melees, intentar separarlos un poco detrás de un pilar para que no me den la magia del mago. Y si consigo matar a uno de los melees, luego sería un combate uno contra uno detrás del pilar y luego otro combate uno contra el mago. Creo que va a ser lo mejor, eso es lo que estuve pensando. Así que bueno. A ver, sí que había detectado que estabas, pero estaba hablando y no quería cortarme. Muy buenas, Poxy. Vale, vamos a continuar, vamos a cargar esto. Vale, lo único que me jode de este boss, aparte de... Al principio se vio bastante complicado y demás, es el camino. Es el camino, que es bastante, bastante largo a pesar de tener el ascensor desbloqueado. Son 4800 ecos, son del farmeo de viales de sangre, no me dan ni de coña para subir un nivel. Así que lo perderemos contra el boss. Vamos a ir a... Era por el bosque... Prohibido, aquí está. Sí, hay veces que Twitch va mal, no te fíes mucho de eso. De hecho, voy a actualizar mi pestaña de Twitch para que... Y de hecho a comprobar si se me oye otra vez. Vale, perfecto. A ver, vale, ya lo tenemos todo por aquí. Así que a ver si carga esto y empezamos con el camino. A ver si consigo echarle otro try rápido y a ver cuánto me cuesta matarlo. Yo creo que este boss va a ser complicado porque es del palo... O sea, iba a decir del palo Orchid Smoke, pero solo porque es más de un enemigo. El caso es que... Está complicado cuando en un boss te ponen varios enemigos a la vez y tienen mucha vida y demás. Vale, voy a pasar de todos los enemigos salvo de los que dropean viales de sangre de camino para hacerlo más ágil. Por ejemplo, este y hay otro más adelante. Vas a matar solo a estos, aunque justo no me ha tirado viales de sangre ahora. Básicamente porque son los que me van a hacer... Mierda. A conservarme recursos. Es un boss en el que voy a gastar muchos viales, ya lo he ido viendo. Así que si puedo de camino al boss, aunque sea farmear 4 de esos viales, 3 porque con el daño de las caídas y demás me voy a acabar tirando uno, estaría de puta madre. El primero no me ha dropeado, vamos a ver si con el segundo puedo al menos... farmear uno y compensar la pérdida del otro que voy a gastar ahora. Después de la siguiente caída hacia el ascensor y demás. Que va a ser este de aquí. Estos enemigos suelen dropear viales, así que por eso sí que lo voy a matar de camino. 2 viales de sangre, ahí estamos. Y vamos por aquí. Seguro que la otra puerta que abrí por el otro camino es mejor para acceder al boss. Pero como no sé exactamente cómo se llega desde ahí, prefiero tomar el camino que ya conozco. Y lo hago más sencillo para mí. Este también le voy a matar. Ahí estamos, 2 viales más. A ver.
Vale, mira, ves cómo Twitch va mal. Ahora sí que lo marca bien. A ver, nos tiramos por aquí y ahora tenemos que bajar y ir hasta el fondo hacia el ascensor. Que espero haberlo dejado arriba, para no tardar mucho en subirlo. Lo dejé arriba, perfecto. A ver si recuerdo bien el camino. Porque atrás es un camino bastante largo, así que debería intentar matarlo lo más rápido posible. Dejamos el ascensor arriba, pues si me matan para no tardar de más. Y tenía que seguir el camino donde están los cerdos. Y aquí debería estar. Ahí está el primero. Me pregunto si lo mato, si volverá a salir. Hasta ahora creo que no han vuelto a salir los cerdos. Debería matarlos, pero me da un poco de cosa que me va a matar de one shot. Y hay otro justo por aquí. Yo cuento como espectador, sí, porque tengo el stream abierto, y lo estoy revisando en mi otra pantalla. Si no lo tuviera abierto, no contaría. Está llegando el cerdo, me va a one-shotear. Vale, ya estamos en la arena del boss. Me voy a tirar un vial. Vamos a colocarnos un poco. Y full focus ahora. Voy a intentar matar a uno de los meles. A ver cómo de difícil es. Si no, volveré a la strat de intentar matar al mago y luego ya lidiaré como pueda con los meles. La clave está en intentar separarlos por la extensión esta grande del mapa. En cuanto uno de los dos meles se separe, están los dos muy juntos. Y me matan de one shot en primera fase, prácticamente. Así que es que lo más fácil es matar al mago, pero luego se me queda un combate jodido, igualmente. Y los dos meles van todo el rato juntos. Vale, he podido golpear una vez. Va a estar complicado esto. Tengo que aprovechar que uno de ellos carga y el otro se queda atrás. Tengo que pegarle al que carga con la espada. Lo he intentado. Están un poco separados ahora. Vale, voy bien de momento. De momento va bien la cosa. Va a entrar en segunda fase dentro de poco. Uno menos. Ahora es cuando se pone realmente complicado.
Dos menos. Hostia, que lo hago. A la puta primera. Bueno, a la segunda. A la segunda de hoy. Hostias. ¿Qué? Tercera fase. Eso no lo sabía. No llegaba tanto el otro día. Su puta madre. ¿Cómo peleo contra eso? Me van a matar. Sí, joder, vamos. Hostias. Me ha matado muy rápido, tío. O sea, la estrategia que pensé era la buena. Fuck. 142, estoy viendo las pulsaciones. Hostias. Esta sí es de sangre de runa. No sé por dónde se continuará el juego, porque sinceramente para el stream de hoy tenía pensado echarle 3 salvos hasta que lo matara y ya está, pero lo he matado al segundo intento de hoy, que creo que es el cuarto intento global. Hostia, voy a calmarme un poco, vamos a respirar un poco por aquí, porque, hostia, lo he conseguido sin... He gastado todos los papeles de rayo porque tenía bastante confianza en que iba a ser la forma buena, pero esa tercera fase me ha asustado que flipas. Vale, vamos a encender la lámpara. He gastado 14 viales. Sabía yo que iba a gastar un montón de viales en este combate. Volvemos al sueño del cazador, vamos a gastar las almas. Bueno, los ecos de sangre. Y a ver ahora qué más hay que hacer en... O sea, a ver si se me abre algún camino para continuar o algo. Porque si no, otro stream de investigación buscando a ver por dónde continuar va a ser un puto coñazo. Y os juro que tenía pensado en la hora, hora y media que tengo de stream, simplemente echarle 3 salvos a ver si conseguía pasármelo. No esperaba pasármelo tan pronto. O sea, tengo que abrir la puerta al gato. Dame un segundito, gente. Vengo en 0, Vale, gente, ya estoy por aquí. A ver si me coloco. Ahí estamos. Y vamos a continuar. Vamos a gastar los ecos. A ver qué puedo subir. No sé si la fuerza me va a subir ya demasiado. Normalmente en los souls, a partir del 40 ya empieza a escalar muy mal. Pero aquí estoy viendo que sigue escalando como antes, más o menos, ¿no? De hecho, creo que en habilidad me está escalando más el daño. Porque hay que recordar que este arma escala con todo en D. Voy a volver a mirarlo. Voy a volver a mirarlo. Este arma escala en D en fuerza, en habilidad, y lo otro era suerte, creo. Ok, entonces si subo habilidad me subía 3 puntos de daño, y si subo fuerza me subía 2. Pero me subía, creo que, más defensa o algo así. Vamos a mirarlo.
Vale, con habilidad subo hasta 143 de defensa física, desde 137 y 3 de ataque de arma derecha. Con fuerza subo 2 de ataque de arma derecha, otros 2 de... Eso no sé, la segunda empuñadura, ¿vale? No tengo ni puta idea. Creo que lleva la... Nada, creo que voy a subirlo en habilidad. Porque me sube un puntito más y la misma defensa. Vale, me quedan 9.500, pero todavía no tengo para mejorar el arma. Vamos a ver si ha vuelto German, que se fue hace tiempo y no parece que vuelva. Ok, vale, entonces vamos a volver al sitio donde estábamos antes. Vamos a ver si se puede continuar. Fosa prohibida se llama. Si se puede continuar por algún camino que haya por ahí. O por el contrario, estoy otra vez perdido y tengo que volver a hacer un stream de búsqueda o algo, en cuyo caso cortaría rápidamente y pasaríamos a otro juego, porque si no se va a volver a hacer coñazo como el otro día, que estuve casi una hora buscando. O sea, maté al boss en 2 tries, básicamente como hoy, y el resto del capítulo fue yo buscando. Al ser primera vez que me lo paso y demás, es normal que no me sepa los caminos. Vale, vamos a buscar. Yo vine de... Yo creo que vine de aquí, ¿no? No, no vine de aquí. Vine del otro lado. Así que esto tiene que ser por cubos un camino nuevo. Espero que no sea como la bruja de Henwick, que era solo un camino a un cofre. Y nada más. Espero que sea... Y tiene pinta de que va a ser hacia zona nueva del todo. Dios. Y tiene bastante vida el bicho. Como sea todo insectos así súper chungos, estoy jodido. De momento... What the fuck, la estatua esa me ha asustado por un momento. Conocimiento de loco. Voy a tirármelo porque estamos en 69 de conocimiento de loco. A ver si con 70 puedo ver alguna cosilla más de esas extrañas que ya expliqué en otro stream. Voy despacito porque no sé básicamente lo que hay y no quiero que me vuelvan a sorprender. A ver si me van a matar o algo. Birkenberg. Esta localización llevamos hablando, o sea, llevamos escuchando hablar de ella en el juego, a pesar de que no he leído prácticamente ítems ni nada, desde el principio. Y tenemos otro farol, así que vamos a poder teletransportarnos a Birkenberg desde el sueño del cazador. Ahora bien, caminos. Vamos a ir investigando poco a poco. Esta es zona nueva, así que... De momento puerta que va a estar cerrada por el otro lado. Hostias. De puto canteo. A estos ya he visto que los puedo matar si conveo, así que no parecen demasiado desafiantes. Balas de mercurio, ok. Esa puerta va a estar cerrada por el otro lado 100%. Obvio. Bueno, por un dispositivo, y el dispositivo está... El dispositivo está al otro lado 100%. Ahí está el dispositivo. Así que está cerrada por el otro lado. A ver si queda miedo este juego. A ver, el gatito se quiere hacer youtuber. El gato antes tenía una cam específicamente para él, porque tengo 3 cámaras. Tenía la gato cam activada. Ya no la pongo porque como mantengo esto cerrado y tengo el croma por delante de la cama, ya no puede estar ahí tumbado. Pero antes la tenía una cámara específicamente apuntando al gato todo el rato. A ver, ¿sabes lo que más me gusta de búsqueda? A ver si hay algo que nos sorprenda. Pues... A eso vamos en este stream, porque esta es zona nueva. Así que por huevos tengo que investigar sí o sí. De momento solo parece que hay un camino abierto, porque el otro estaba cerrado con un mecanismo que estaba al otro lado. Y yo por aquí he visto subir a un enemigo. No creo que me pille. Vale, parece una zona un poco... como vacía, deshabitada. Supongo que es... simplemente al principio y luego me encontraré más movidas. Pero de momento, estos insectos que los puedo matar conveando, porque les corto su movimiento. Y poquito más. Vale, puerta grande a zona que parece importante, que va a estar probablemente cerrada. Un bridge ahí al fondo. Tengo que investigar primero por aquí porque parece secundario y luego bajar a... ¡Hostias! ¿What? Estoy muerto, probablemente.
Ok, me acaban de sorber el puto cerebro. Vale. Al menos no estoy demasiado lejos, solo tengo que matar 4 bichos y llego al mismo sitio. Pero me acaban de sorber el puto cerebro por estar mirando. No había visto ese enemigo. Supongo que con evitar que me agarre estaré bien. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente hasta llegar a la misma zona de antes. Ya he investigado todo el resto y aparte estamos aquí al puto lado, así que... vamos a matar a estos rápidamente. Me he quedado sin esta mina y me voy a morir. Voy a perder todos los ecos. Me voy a tirar 2 viales, aunque sea para tener el bono de daño ese. Y vamos a matar a todos despacito. Ya lo he liado. Mete en frenesí, además. No me ha hecho daño, pero me ha metido frenesí a tope. O sea que... sí que me ha metido daño. Joder, qué rápidos. Hostias, si es uno, no pasa nada, pero cuando son dos, hostia puta. Yo creo que son infectados por una... Juan, no tengo ni idea, no tengo ni idea del lore de esta zona. No tengo ni idea. Pero vamos, vaya bichos más puto extraños, tío. Ahora, vamos a ver el sorbecerebros. Que antes me he puesto a mirar por aquí atrás y me ha pillado... No, era un poquito más adelante. Era por aquí y estaba detrás del árbol, el hijo puta. Mírale. A ver si lo puedo pillar con... creo que le puedo dar un critical. ¿What? No ha colado. Y estoy muerto otra vez. Tengo que esquivar. Vale, lo que es el agarre es el hechizo ese que hace en el suelo. Me está sorbiendo el puto cerebro. Y no recuperen los ecos. No recuperen los ecos. Fuck. Vale, el agarre... o sea, no es un agarre físico como tal. Es el hechizo ese, si estoy cerca, me deja fijado en el suelo y no me puedo mover. Así que para la siguiente ya sé cómo hacerlo. Para la siguiente ya sé cómo hacerlo. A ver si ahora puedo hacerlo rápido. Vale, estos de uno en uno son facilitos. Hay otro más a la izquierda. Ahí está. Vale, a ver el sorbecerebro. Todavía me queda un enemigo más. Y a ver si consigo matar al hijo puto ese. Ah, no, vale, está limpio ya, está aquí. Va, voy a esperar a que haga el hechizo. También hace un agarre físico. Hostia, este me va a costar. Me ha comido el cerebro ya 3 veces, el hijo puta. O sea que no solo me puede dejar fijado con el hechizo, también hace un agarre físico. Y los ecos... sí, pero no tenía ya ecos ahí. Nada más que los de matar a 4 bichos. ¿Te absorbió el cerebro y tus ecos? Sí, pero nada, tenía poca cosa. No me importaba mucho eso. Me importaban más los de antes, que esos sí que eran bastantes. Eran como... yo que sé, unos 15.000 o así creo que tendría. Hostia, de hecho, me acabo de dar cuenta de otra cosa. Yo tenía 70 de lucidez y ahora tengo 64 de lucidez. Me está absorbiendo los ecos y la lucidez. Me está absorbiendo los ecos y la lucidez. Oh, hostia, pues eso es putada, ¿eh? Tengo que matarlo sí o sí, o pasar de él. Me ha absorbido ecos y lucidez. What the fuck. Y7 y muchas sus, de puta madre, bienvenido al puto directo, bienvenido al puto stream. Hostia, que me muero. Muchísimas gracias por apoyar el canal, muchísimas gracias por el puto follow. Ahí estamos. Vamos a curarnos esta puta mierda. Me está chupando el...
El este, el... La lucidez, hijo de puta. A ver cómo peleo contra él. Y no le quito prácticamente nada, ¿what? No le quito nada, tú. Así lo consigo. Y me mata también prácticamente de one shot, aunque no me haga el sorbe cerebros. Casi me pilla ahí. Estoy muerto. Vale, creo que voy a pasar de este enemigo. Creo que voy a pasar de este enemigo. Me sirve uno de dos. Dos de lucidez cada vez que me come. Voy a pasar de este enemigo, yo creo. De momento, al menos. Lo mataré más adelante. Porque su puta madre. Hostias. ¿Puedo ayudar? No, va contra las normas del stream. Es la primera vez que lo juego. Y si me ayudas de cualquier forma, me estaría jodiendo la experiencia de juego. Así que lo tengo prohibido. O sea, no spoilers, ningún tipo de ayuda, ni coge este arma, ni hazlo de esta forma, ni nada de eso. Se absorbe todo, sí, me quita los ecos cada vez que me mata y me da... Me ha quitado 8 de lucidez de las 4 veces que he muerto, así que voy a pasar de momento de él, ya lo mataré más adelante. Vale, balas sí, más balas. Vamos a pasar de largo porque ese puto enemigo, hostias. Tiene un bridge justo al lado, pero lo dejaremos para más adelante. Volveré y lo mataré cuando esté un poquito más fuerte. Vale, tenemos puerta que va a estar cerrada por el otro lado casi de canteo. No sale de este lado, estaba clarísimo. Tenemos camino por la derecha, camino por abajo. Y estoy viendo una especie de gigante bicho chungo árbol. Eso tiene que ser un monstruo porque... Sí, es un puto bicho. Vale, vamos a investigar por aquí atrás, entonces, de momento. Vida, cerebro, de lucido, todo. Sí, ese puto bicho, tío. Además, me mola la animación de cómo te sirve el puto cerebro. Mira la luna, tío. Qué guapo, el reflejo en el agua. La verdad es que el puto paisaje está guapísimo. Está puto guapísimo. Mola de la hostia. Vale, vamos a ir avanzando lentamente. Vamos a... Menos mal que voy avanzando lentamente. Uno menos. Y dos menos, de hecho. Vale, ahora bien. Tengo que estar atento arriba. Estaba más atento al bicho ese grande extraño. ¿Qué mierda es eso? Ah, tiene pinta de ser peligroso. What the fuck. Tira putas bolas. Putos meteoritos de fuego enormes. Quiero coger el Brigi. Hay que tener en cuenta que no me puedo subir la vida, así que probablemente me mate de one shot. Necesito una strat para matarlo. Probablemente ponerme detrás suya. A distancia tira eso, pero en cuerpo a cuerpo seguro que hace alguna movida. No creo que sea tan fácil como ponerme cerca suya. No le quito vida. No le quito puta vida. Aunque lo de ponerme detrás suya sí que ha sido buena idea. No parece que me esté pegando aquí detrás. Eso sí, no le quito puta vida. Vale, no era para tanto el puto bicho. A ver, vamos a investigar. Primero, me estoy dejando esto. Sabiduría del grande, eso tiene que ser algo de... Como conocimiento del loco, pero otorga mucha lucidez. Pues los 8 que he perdido contra el bicho de absorber cerebros, espero que me lo ordene yo, porque si no, GG's. Recuerda todas las puertas cerradas fáciles, solo se abren por otro lado con un dispositivo. Es que hay tantas puertas ya que me he dejado de ese tipo que es prácticamente imposible que me acuerde de todas ya. Porque me he dejado en muchas zonas muchas puertas de esas. Así que supongo que tendré que irlo investigando y demás. De hecho, a esta puerta llegamos por el otro lado antes. Que era esa puerta que vimos que se abría por el otro lado con un dispositivo. Pues era justo esa.
Así que ya tenemos un atajo a esta zona desde el farol que está un poquito más arriba. Perfecto, hemos abierto una. Hemos abierto una, así que ya tenemos un buen atajo para no tener que pasar otra vez por la misma zona otra vez. Lo único que estoy viendo que no hay más por aquí. En plan... Ah, no hay más camino por aquí. Creo que sé lo que había que hacer. Tenía que ir otra vez a donde la puerta esa de Amidala, me parece. Creo que vi eso, que tenía que ir... una vez hecho esto, me parece que tenía que ir a la puerta de Amidala. Pero si no, por aquí no se puede continuar ya más. A no ser que pueda abrir la otra puerta que ya nos han dicho que estaba cerrada. Así que me parece que tenía que hacer eso y me parece que sé cuál es el siguiente boss. Me parece que sé cuál es el siguiente boss de lo que me spoileé hace años de Power Bazinga. Porque por aquí no se puede continuar más, así que creo que va a ser 100% lo que tengo en mente. Vamos a hacer lo que he dicho otra vez. Y menos mal porque... Menos mal que lo he visto, porque si no se me quedaría otro stream perdido sin saber qué hacer como el del otro día. Ahora por suerte creo que sé qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Así que vamos al farol, vamos a la zona de la Gran Catedral. Y vamos a ver si puedo continuar por ahí hacia la siguiente zona. Vale, vamos a ello. Perdí un montonazo de lucidez y de mierda. Pero bueno, total, no la estoy usando en la tienda esta chunga de los bichines. Estoy... O sea, simplemente la tengo acumulada para ver si veía cosas extrañas y demás. No sé si tendrá algún uso más y tampoco quiero saberlo. Vale, Gran Catedral. Ya lo descubriré, si tengo que descubrirlo. Gran Catedral y vamos a ir a la zona donde estaba Amidala. A ver si estoy en lo cierto. Si no estoy en lo cierto... O sea, si estoy en lo cierto nos tendría que llevar al edificio electivo. ¿Recordáis que está atascado en esa zona y demás? Pues en teoría debería llevarme otra vez al edificio electivo, pero a una nueva zona del edificio electivo. Así que vamos a ver si estoy en lo cierto. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Si no, estoy jodido. Y tendríamos que continuar este stream el próximo día cuando fuera de cámaras lo investigue y lo descubra y demás. Cambiaríamos o... A nivel automata creo que hoy no. Cambiaríamos o a StarCraft o alguno de los otros juegos que tengo pendientes como Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Pero bueno, por el stream de hoy ya tendríamos un boss derrotado. Hemos derrotado a las... Mierda, el frenesí, se me había olvidado. Hemos derrotado a las sombras de Yharnam al segundo intento, nada más empezar el stream. Así que al menos el contenido avanza. Al menos hemos derrotado a un boss ya en este stream. Así que, entre comillas, ya hemos cumplido con eso de un boss por el stream. Las sombras de Yharnam, aunque cayeron a la segunda, bastante easy. Aunque esa tercera fase estaba jodida. A ver, ahora que me fijo, al principio parece que un caso muchos puntos y ahora que me fijo ya tengo 2K. De hecho, te dan muchísimos puntos, en plan, si eres alguien que pasa mucho por el stream, participa en las raids, porque participar en las raids te da, me parece que son 450 puntos. Luego con los cofres y demás te mandan, creo que 20 puntos cada 10 minutos y 50 puntos por cada cofre que le das. En realidad se ganan bastantes puntos y si eres suscriptor... ganas el doble de puntos. El doble de puntos por tiempo. O sea que... En realidad parecen muchos puntos, pero no lo son. Solo con estar por aquí se ganan. Que hay mucha gente que... Hay veces que dice, es que es muy caro, no sé qué. Y digo, no, o sea... Si estuvieras en los streams aunque fuera una hora, ganarías un montón de puntos. Y es que es eso, es en plan, el que participa y el que viene a los streams al final puede comprar todas las ventajas porque sobran los puntos, sobran bastante los puntos. Vale, vamos a matar a este y creo que... Bueno, de hecho el camino estaba por arriba, pero voy a matar a este igual ya que estoy. Y a ver si me tira unos viales. Fragmento de piedra de sangre, bueno. Vale, vamos a continuar por aquí, por la derecha, hacia la zona donde estaba ambientada. Si esto no es lo que hay que hacer, pues chaparé el stream. Y continuaremos, como siempre, stream diario aquí. Continuaremos mañana. Chaparé el stream, pero no lo chaparé en realidad porque cambiaremos de juego. Así que, pero yo confío en que, si no estoy equivocado, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Voy a matar al macho alfa de arriba. Porque por aquí creo que era más seguro.
Ahí estamos. Vale, fragmento de piedra de sangre. Vamos a tirarnos por aquí. Y caemos justo encima de los fusileros, para que no nos molesten luego. Vale, más tres balas. ¡Hostias! Me ha visto. A ver, a ver, a ver. Exactamente, exactamente como tú. Tú que vienes regularmente y demás. Aunque... Y tú lo has visto, ¿eh? Aunque no estés en todo el stream, se ganan muchísimos puntos. Vale, ahí tenemos a Amidala número 2. Yo a Amidala ya la maté. Pero sigue estando a Amidala número 2. En teoría, debería llevarnos a la otra parte del edificio electivo. En teoría. Vamos a dejar que nos coja y en teoría debería llevarnos allí. Yo a Amidala, que ya la maté, sería su hermano mayor o algo. O su hermano de la pesadilla. Vale, vamos a volver a ver la cinemática y a ver si nos lleva a donde yo creo que nos lleva. Si no, cambiaremos de juego y terminaremos Bloodborne por hoy. Pero como siempre, como digo, stream diario de Bloodborne hasta que lo acabemos. Y stream diario del resto de las series. Aquí el stream nunca acaba. Eso es nuevo, gente. Esa escena de ahí no salía antes. Creo. A ver, mata al mago. ¿Qué mago? Suelo intentarlo una vez más, pero ¿a qué mago te refieres? Vale, en teoría estamos en el edificio electivo en la segunda planta. Creo que no, creo que estamos en la primera. De hecho estamos en la primera, no ha funcionado lo que yo creía que iba a pasar. No ha funcionado lo que yo creía que iba a pasar. Así que me parece que lo tendré que investigar fuera de cámaras, para no estar aquí una hora perdido buscando caminos y demás. Y vamos a cambiar de stream. Vamos a cambiar de stream, no voy a cortar. O sea, voy a dejar una pequeña pantalla de carga en lo que cambio el título. Y volveremos mañana con Bloodborne. Voy a abrir por si acaso se me lleva a la frontera la pesadilla mal. Si me lleva a cualquier otro sitio, bien. Vamos a ver qué pasa por aquí, pero me va a llevar a la frontera de la pesadilla, supongo. Así que no sé muy bien por dónde tendría que continuar ahora. En teoría debería llegar al edificio electivo planta 2 o algo así. Voy a mirar solo un poquito porque si no el stream va a ser muy cortito. Voy a mirar 2-3 minutillos más y lo vamos a dejar por aquí. Voy a investigar un poco más el edificio electivo y su puta madre. Recordad, todas las repeticiones con un día de retraso para que así puedan... En plan, por ejemplo, hoy en YouTube a las 10, hora España... A más o menos las 3 de la tarde hora México se sube el stream de ayer de Bloodborne. Así que hoy a las 10 hora España, 3 México más o menos esa hora por Latinoamérica, tenemos todas las repeticiones en YouTube. Así que si queréis apoyar, si os gusta lo que hoy queréis apoyar lo que estoy haciendo, recordad ir allí, dejar vuestro like y el tiempo de visualización para que YouTube me recomiende a más gente y así también que Twitch se llene y que los canales sigan creciendo. Vale, después de este spoiler, después de este spam, Birkenberg ya lo miré, la fosa prohibida era el terreno de combate contra las sombras. Y no creo que tenga la cárcel hipogea, llámate a la bestia oscura Parl. Aposento de Amidala, frontera a la pesadilla, edificio electivo. Es que creo que lo siguiente era del edificio electivo, la segunda planta, pero no sé cómo llegar. No sé cómo llegar, así que... Podría investigar el propio edificio electivo a ver si hay algo más, pero es que creo que nos llevan allí directamente. No tengo mucha idea. Voy a investigar desde la Gran Catedral porque... ¿Recordáis que en el anterior stream compré una llave? Una llave que nos decía que habría una puerta que llevaba desde la catedral a la Plaza Redonda. Nunca encontré esa puerta, así que voy a estar 3 minutitos buscándolo. Y si no, cambiaremos ahora de juego, pasaremos a otro stream y dejaremos Bloodborne por aquí. Chupaecos, chupacerebro. Que intente al chupacerebro. Pero es que me quita lucidez. Me quita lucidez, así que lo intentaré el próximo día o cuando esté un poquito más fuerte. Hoy ya no, porque he perdido 8 de lucidez contra él, es demasiado. Vale, vamos a continuar por aquí abajo y a ver si encuentro esa... Es que no creo que esté por aquí cerca en ningún sitio porque ya lo investigué todo. Así que no sé para qué gaste 10.000 ecos de sangre en esa llave, ya que no encuentro la puta puerta. A ver si la puedo encontrar ahora o algo, porque si no es su puta madre.
a matar al gordo. Vale, ahí estamos. Fragmento de piedra de sangre al fusilero que hay por aquí por la derecha, ya me lo sé de memoria. Y hay dos más y perrito. De hecho, tres más, así que voy a pasar. Aquí me suena que es que ya lo investigué todo y no jamás encontré el coso, pero yo qué sé. Creo que igual el camino de la derecha del todo no llegué a investigar todas las puertas. Que sería este de aquí. Bueno, de hecho creo que me... creo que por aquí sí que fue, me faltó investigar la intersección del otro lado. Vamos a mirar simplemente esto. Y si veo que no eso, pues lo dejamos por aquí y ya está. Voy a mirar por aquí. Fue por donde no miré. Aunque creo que estoy interconectado con el otro lado. Así que no debería haber nada importante. Pero bueno. Vamos a ver si me dejé alguna puerta que estuviera cerrada. Y de hecho, había una valla grande con emblema o algo así que nunca volví a mirar porque no recuerdo exactamente dónde estaba. Vale, aquí ya sé en qué zona estoy y por aquí no había ninguna puerta. Así que voy a ver si hay diálogo nuevo y si no hay diálogo nuevo... aquí era donde estaba la otra, que fue a la capilla de Oedon. Mierda. Volveremos a... o sea, cambiaremos y ya está. Vamos a ver si nos dicen algo más. Este nos odiaba antes y nos odia ahora todavía, el cabrón. No sé por qué hace eso. A ver, ¿qué mentiras nos trae hoy la extranjera? Ok. Mierda, no he leído la primera. Va, pues que lo follen, yo que sé. Lo siento, soy demasiado avispado para esas tonterías, a reconocer las supersticiones. O sea, que este se iría a la otra zona que todavía no la sé, pero eso yo lo conozco. Sería la clínica de Josefka. ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha pegado! Había más puertas por aquí que mirar, creo. Aquí está. Voy a mirar solo esto, a ver qué nuevos diálogos hay y por si me dice algo. Esto es nuevo también. Ok, what the fuck. La patrol, tú. Han pasado de largo. A esta le ha pasado algo a su bebé. Lo habrán matado, se lo habrán llevado, su puta madre. Ok, esto antes no salía. Vamos a matar a la patrol. Ahí estamos. No sé por qué se pueden hacer gestos. Fuck. Tengo que configurar esa mierda para que no pase en medio de un combate. Vale, pues por aquí nada más. Por aquí nada más, aunque hemos... bueno, esto también. Pero diálogos nuevos, pero nada. Ayúdame. Por favor, ayúdame. ¡Hostias! No sé de dónde viene este. Ayúdame, ayúdame. A ver qué más. Vale, nada más. Pues que le follen. No parece que por aquí vaya a estar el... lo que yo estoy buscando, así que vamos a volver al... al sueño del cazador. A ver si consigo salir de aquí. Vamos al sueño del cazador y vamos a terminar el stream de Bloodborne por aquí. Aunque vamos a continuar con... con alguna otra cosilla. Vale, desde aquí de hecho puedo tirar un... vamos a tirarlo. Una marca del cazador intrépido. Volvemos rápidamente al farol. Y vamos a dejarlo por aquí. De hecho, creo que me da para subir otro nivel. Así que vamos a dejarlo con esa subida de nivel. Putada que cada vez que haces teletransportas y demás entre sitios te tienes que comprar una pantalla de carga de la hostia. En este caso, para volver al sueño del cazador, dos pantallas de carga.
Vale, creo que debería estar más o menos en 18.000 la subida de nivel, así que... Justo, 18.100 y yo tengo 18.500. Uno en habilidad, sube 2 de defensa física, 1 de ataque. Esto... Vale, exactamente lo mismo, pero más 1 del segundo arma, que me da un poco igual. Y se supone que también es que con arcano, pero arcano solo me sube la defensa física. Tengo prohibido subir en la vitalidad, así que... Creo que va tocando aguante para tener un poco más de brío. Vale, y con esto vamos a dejar el stream de Bloodborne por aquí. Recordad, a las 10 hora España, 3 hora México, tenemos las repeticiones de todos los streams en YouTube. Si queréis aprovechar lo que hago, si os gusta lo que hago, me ayudaría bastante que os paséis por allí también a dejar vuestro like. Aparte, como es una repetición, yo estoy por el chat comentando y podemos hablar mucho más tranquilamente y demás. Si estáis viendo esto en una propia repetición de YouTube, muchísimas gracias por estar por ahí. Y nos vemos, a los de Twitch, nos vemos en 5 minutos en lo que cambio de juego. Y a los de YouTube, nos vemos el próximo día. Hasta luego, adiós. Y muchas gracias por el follow de antes. Hasta luego, adiós.